Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, pues estamos aquí para hablar de... La tenéis lejos. Mi Banger Bag 2, ¿no? Una bolsa que me acompaña casi a diario. Ahora veremos qué es lo que lleva. Veremos las mejoritas que le he hecho. Muy contento con ella, la verdad que me encanta. Y poco más que decir. Así que, venga, vamos a ver vídeo. Bueno, como hemos dicho, no va a ser una revisión al uso, pero sí vamos a hablar un poquito, ¿no? Antes de ver lo que llevo dentro. Aquí tenemos el primer bolsillo, como vemos con el logo de la marca, y aquí un velcro frontal para poner nuestro parche, en este caso el del canal, o podríamos poner cualquier otro de los muchos que tengo y de compañeros y demás, pero bueno, he puesto el mío, hay que tirar para casa, ¿no? Bueno. Vamos a ver un poquito, ¿no? La bolsa tiene, como vemos, un bolsillo, dos bolsillos y estos bolsillos que son para portacargador, pero bueno, yo no lo uso para ello. Bueno, voy a enseñar cómo yo la llevo, ¿no? La llevo colgada de aquí y de aquí. Como veis, esto no lo trae la Banger, esto se lo he puesto yo y es un asa que viene muy bien, ya se la he visto a varios compañeros y pues yo me he hecho la mía y aquí esto que viene estupendo, que tome nota 511 porque esto viene ideal. Y más cositas que le haya puesto yo, pues mira, aquí en los laterales le he puesto estos enganches para el sistema Molly, pues si tengo que enganchar cualquier cosita pues aquí la pongo. Y en este lado lo mismo. Y lo mismo que aquí. Este pasador no lo trae la Banger. Esto se lo he puesto yo. ¿Vale? ¿Para qué? Porque esto del peso se arrugaba. Y para que no se arrugue, pues de otra mochila que tenía por ahí reventada, pues esto queda aquí. Y ya evita que se arrugue, ¿no? Y queda pues mucho mejor. Está pasando una moto. No se lo habría escuchado. Bien, y nada, estas son las mejoras que yo le he hecho. Que esto también debería de venir, ¿no? Para evitar eso, que no se arrugue del peso. Bueno, la banda que lleva con el acolchado este. Se puede quitar y poner, pero bueno, yo lo dejo porque es súper cómodo. Y también trae, hay que lo veamos, aquí esta parte que también vale para poner un velcro. ¿Vale? Para poner un parche, para lo que queramos. Le he metido más cositas que le he añadido yo, pero bueno, eso lo veremos ahora durante el vídeo. Bueno, venga, vamos a empezar por el frontal que llevo yo aquí. Bueno, abrimos, nos encontramos un paquetito de Kleenex, lo voy a dejar aquí para pues, por volver a guardarlo, un mecherito Zippo con esta goma que le pongo yo para que no pierda el gas, que funciona muy bien. La llave del coche, que la llevo suelta. Aquí llevo la llave de la casa con una Classic negra, muy chula. La Olight i3e, que está muy bien. Esto cuando la llevo, saco el llavero entero y ya está. Y llevo también la micra. ¿Qué diréis por qué dos? Digo, porque
A veces las llevo dos, a veces llevo una solo. Las voy cambiando y como tengo varias Classic, pues las voy cambiando. La tengo también en plateada, la tengo en naranja, la tengo en... y voy cambiando. Depende, igual que la linterna también la voy cambiando. Los que me conocéis sabéis que llevo, que tengo de I3C, también tengo unas cuantas de colores. En fin, bueno, pues eso. Las llaves y poco más. Más cositas por aquí. Ah, mira, chicles. Importante. Aquí llevo otro mechero, en este caso un clipper, que también viene muy bien. Porque uno y otro, pues si se gasta, pues ya tiro del otro. Lógico, normal. Hay que llevar un repuesto. Una batería. ¿Vale? Esto que pone aquí BioHearth y esto, eso es de una bolsa que vi por ahí que me gustó. Y aquí va la batería, que está muy bien. Para cuatro cargas. Y por aquí, cableado múltiple. Llevo los audífonos del móvil. Llevo un cable de USB-C. Llevo el del iPhone. Y un cargador por si acaso me quedo por sin batería y puedo enchufar en vez de tirar de la batería recargable de la power bank que diga, pues enchufo directamente, ¿no? Para que vamos a estar quitándole, porque en otro momento nos puede venir mejor. Pues por eso, ahí llevo cableado varios. ¿Y el C por qué? Porque siempre algún compañero te puede pedir un cable y pues tú se lo echas. Bien, eso en la bolso, en el bolsillo pequeño. Ahora aquí en el grande. Pues más, una libretita, que viene siempre muy bien para apuntar cositas. Un Hang de EDC Hangs. Tengo al vecino un domingo dando martillazo a las 7 de la tarde. Muy bien. La cartera, que ya, bueno, ya tenéis revisión en el canal. Aquí dentro de la cartera llevo tirita, por si acaso. Y aquí llevo unos organizadores. ¿Vale? Que vamos a sacar uno para que lo veáis. Va cogido con velcro. Y va muy bien pegado, el velcro bueno. Vale. Aquí lo veis, cordura, la marca por aquí de Helicontec. Y la verdad que van geniales, va, caben perfectamente dos de este tamaño. Y yo creo que es una buena compra que he hecho para llevarlo todo organizadito. ¿Qué llevo aquí? Pues una multi, que siempre viene muy bien. A veces la llevo, a veces no, la quito, la pongo. La I3E, ya sabéis que me encanta. Los rayones de luz. Bueno, que la verdad que va muy bien esta. Me encanta esta linterna. Ya tengo también un montón de colores. Por aquí ponéis, ve, todas las que tengo por aquí arriba. Os voy a dar un enlace. Y un Fisher Space Pen, que tengo pendiente hacer vídeo en el canal. Yo también tengo unos cuantos. Que estos bolis van muy, muy bien. Se queda un tamaño estupendo con el tapón. Pero cuando lo quita, pues de un tamaño muy reducido. Y va genial. Y estupendo. Más cositas que llevo. Pues mira, aquí tengo otro separado, igual que el otro. Y aquí llevo un permanente. La marca Sharpie. Que van estupendo. Esto se lo voy a dejar otra vez aquí, que luego me vuelvo loco.
buscando. Pues siempre llevo un filo, ¿no? Filo principal. Ya sé que a lo mejor la mica llevo, la otra, pero es que me gusta y esto me entretiene y me paso el rato abriendo y cerrando navajas. En este caso, la Elementum, ¿no? Podría llevar cualquier otra de todas las que tengo, por aquí hay alguna. Pero bueno, en este caso ha sido la Elementum la que llevo. Pero eso sí, la voy cambiando, como digo. Los que me siguen por Instagram saben todas las que llevo. Otra linterna. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues mirad, porque esta, que se la vi a Carlos de C4K, me gustó mucho y la veo muy polivalente en el sentido de que la puedo llevar cogida de aquí. Y me va alumbrando y me sirve de manos libres. Y la llevo aquí cogida. ¿Vale? ¿Veis? Y me va alumbrando pues cuando voy andando. Que la verdad que está muy bien. La intercambio con esta, que hace más o menos la misma función. Esta parte se puede regular. Bueno, tenéis revisión también en el canal de la HL16 Noctua de Brinight. Por aquí arriba, dejaré el enlace. Que esta linterna también, estas tipo codo, van muy muy bien para eso, ¿no? Y la llevas ahí colgadita y te va alumbrando. Pues eso, pues las voy cambiando y en este caso pues llevo la Energizer esta, que no tengo revisión y no sé si la haré o no. Bueno, pues vamos a guardarla por aquí. Y aquí dentro, pues, ¿qué más llevo? Ah, sí. Aquí llevo una memoria USB, que está muy bien para llevar datos, fotocopiar DNI. Que te hace falta sacar cualquier cosa, pues mete y saca y listo. Llevo los datos cifrados y ya está. Y esto, que vosotros preguntaréis, ¿y esto qué es? Pues mira, esto, para llevar una botellita de agua, la engancho aquí la botella y esto va aquí al lateral y no tengo que estar cargando con ella en la mano. Es una tontería, pero bueno, la verdad que la uso bastante y está muy bien. Y por aquí nada más. Luego meteré el separador, lo meto ya para que veáis que no es muy complicado de poner. Lo único es buscarle aquí el fondo. Pa, pa, y listo. Y ya llevamos nuestros organizadores ahí puestos, que hasta el color le va bien. Os digo, de esto es de Helicon Tech. Y está muy, 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 muy bien. Bueno, ha acabado ya el bolsillo grande. Vamos. Aquí. ¿Y qué llevo aquí? Pues el gel hidroalcohólico, lo llevo ahí a mano, que esto va ping pong. Sale estupendo. Y aquí, esto se lo compré a Carlos desde 4K también, que es una bolsa de esta del Decathlon, de que vale 1 euro. Y para hacer la compra, cualquier cosa, pum, ahí la lleva. Y no estás pidiendo bolsas en. Uy, ya le he dado otro golpe a esto. Ahí, ahora. Y eso, pues. Y por aquí llevo brida esta chiquitita que siempre viene muy bien. Pues ahí la llevo al fondo. Por si tengo que reparar cualquier cosa, cualquier. Pues ahí tiene una brida que te hace un avío muy bueno. Y bueno, esto es lo que llevo normalmente. Bueno, normalmente no, lo voy cambiando. Bueno, ahora os sigo contando en el vídeo. Voy guardando las cositas. Bueno, pues ya hemos terminado de verlo, pero no hemos terminado. Porque me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado hablar de esta bolsa, de esta pouch, de esta bolsa, de este bolsillo que lleva aquí, en el cual yo llevo mascarilla de recambio. Pues aquí van. Y poco más. Ya aquí no llevo nada más.
Pues que se me ha olvidado hablar del bolsillito este que tiene rejilla, que está muy bien. Y ya está. ¿Qué más hablas de esto? Pues que tome lo que llevo aquí no es lo que llevo exactamente todos los días. Everyday carry, ¿para mí qué es? Pues linterna, bueno, reloj, cartera, móvil, filo, una navajita, un mechero, una linterna y un bolígrafo, ¿no? Eso sería para mí lo básico. Cosas que te va a hacer falta prácticamente, ¿no? Le puedes añadir, le puedes quitar. Hay gente que lleva lo que le da la gana, que para eso es el EDC. Cada uno sabrá lo que le hace falta. Yo hay veces que sí llevo multiherramienta, otras veces pues la quito, ¿no? Creo que ya lo he dicho. Y otras veces pues llevo dos, yo qué sé. Pues depende para qué. Linterna, sí, soy un tonto de la linterna. Me gusta llevarla, pero ¿por qué? Porque siempre te hace falta para mirar cualquier cosita y es fácil quedarte sin luz. Uy, creo que tampoco he enseñado. Ahora me estoy acordando que lo tenía aquí en la esquina. Esto. Aquí llevo dos pilas de recambio, una AAA y una AA, que son para las I3G, para la Energizer, y dependiendo si llevo una que sea recargable con la power bank, pues llevo el cable, por ejemplo, ¿no? De esta. Un cable de carga de si es por conexión magnética, como es la Noctua o la Olight, pues llevo el cable de cada una. Son pues que cada uno lleva lo que necesita y lo que le hace falta y poco más. Yo creo que espero que os haya gustado esta revisión, ¿no? Del EDC y aparte de lo que es la Banger, que mucha gente me la ha pedido tanto por Instagram, que por aquí aparecerá el enlace del Instagram. Si no lo conoce, pues ya sabe, ve y mira las fotitos tan chulas que subo. Y nada más que habla de esta Banger Bag 2, que a mí me tiene enamorado. Desde que la tengo, no la suelto. Raro es el día que no la lleve. Ha desbancado a toda la. Yo soy mucho de usar bolsito y ha desbancado a todos. O sea, es porque tiene bien organizado. Va estupendo, ¿no? Y llevas de todo en un tamaño compacto. No es muy grande. Y nada más. Espero que haya gustado este vídeo. Y si así, pues ya sabes, le das un buen like. Si no te ha gustado nada, pues le das un like. Si YouTube ya no lo cuenta. y poquitas cosas más, ¿no? Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita. Todas esas cositas que hablamos aquí en YouTube. Y nada más, compañeros y compañeras. ¡Nos vemos!